Saludos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy quería comentarles que el día de ayer me trajeron unos equipos, específicamente una Canaima modelo MG-101A4, la cual vamos a cambiarle el IC Power. Quiero aclarar con esto que todos los procedimientos que se van a hacer acá, si lo haces en tu casa, ya sería bajo tu riesgo, o en tu trabajo, donde sea, ya que las posibilidades son de 50-50, o sea, 50% que funcione, como existe el otro 50% de probabilidad de que no funcione, ya que muchas veces cuando se daña el IC Power es porque algún otro componente también entra en corto y hace que esta pieza se dañe. Sé que estaba pendiente hace tiempo hacer esta segunda parte, pero en varias ocasiones he hecho el cambio y ha sido satisfactorio, pero no contaba con la cámara en ese momento. Pero bueno, quería comentarles eso. Espero que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Recuerda regalarme un me gusta y bueno, comencemos con el video. Ok amigos, bueno, como les comenté en mi video anterior de la reparación de lo que es el IC Power, bueno, recuerden que les comenté la falla que hacía el equipo. Con esto pueden identificar si efectivamente su equipo tiene dañado el IC Power. Vamos entonces a conectarlo con el cargador y fíjense cómo hace el LED. Una vez que encendemos el equipo nos presenta imagen, pero queda titilando el LED en naranja y nos presenta la famosa falla. Vamos a entonces encenderlo. Fíjense que enciende el LED azul, pero automáticamente nos queda titilando el naranja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede esto es porque está dañado el IC Power, se va a tierra, como presenta el corto. En estos momentos se está calentando hasta que llega un momento que calienta tanto que el sistema del BIOS apaga el equipo por protección de sobrecarga. ¿Se fijaron? Vamos a darle nuevamente. Encendemos. Comienza a titilar. El equipo muestra video. Y continúa titilando hasta que llegue el momento que la tarjeta madre se apaga por protección de sobrecarga. Vamos. Bueno, como les comenté anteriormente, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Recuerda dejar tu comentario en la parte de abajo, regalarme un me gusta. Y bueno, continuemos entonces con el cambio. Les recuerdo que si decides cambiar el IC Power de tu placa, debes tener cierto conocimiento de electrónica, debes contar con estación de calor, tienes que tener tu instrumento para desarmar lo que es la Canaima. Recuerdo que todo esto, si lo vas a hacer, es absolutamente bajo tu responsabilidad, ya que este no es un video tutorial de cómo hacerlo, sino le muestro cómo se hace, pues. O sea, yo le muestro cómo yo lo hago, cómo realizo el cambio, y no con esto quiero decir que al hacerlo automáticamente tu equipo va a funcionar, sino existen dados casos donde simplemente se daña el IC Power y el equipo funciona nuevamente, como hay casos donde otras piezas de la tarjeta madre se dañan también o entran en corto. Y una vez que reemplazamos el IC Power, muchas veces tiende también a dañar el IC Power nuevo. Entonces todos estos cambios ya se hacen con el debido consentimiento del cliente. O sea, ya los cambios se hacen bajo el consentimiento del cliente. O sea, de una vez se le dice que si el equipo funciona, ok, si no funciona, bien. Y ellos aceptan hacerlo así, pues, para tratar de recuperar su equipo.
Bueno amigos, por problemas con la cámara tuve, ya que se quedó sin batería nuevamente, tuve que continuar haciendo lo que era el cambio del IC Power, que lo tenemos acá. No sé si con esta cámara podemos apreciar, ya se le hizo el cambio acá. Fíjense que estaba un poco quemada la cuestión, ya que se sacó con la estación de calor. Y bueno, ahora vamos a proceder. Aquí están las otras y esta es la que se le sacó el IC, y fíjense que esta todavía lo tiene colocado acá. Esta y este, el otro que era el que tenía esta, y este que tiene colocado el que se le puso de esta placa. Entonces vamos a probar directamente con la Canaima. Voy a hacer una pausa acá y colocar esta cámara entonces en el trípode para continuar. Ok, bueno, vamos a tratar de hacer un armado rápido para probar si el cambio del IC funcionó correctamente. Eso sí, ya saben que todos estos cambios se hacen bajo su riesgo. Tienen que tener cierto conocimiento de electrónica, soldadura, microsoldadura, tener la estación de soldadura y eso para trabajar. Yo sí les recomiendo, yo actualmente no tengo, pero les recomiendo a todos aquellos que trabajan con eso, bueno, que ya tienen su microscopio USB y eso, pero para usuarios normales no es necesario. Bueno, voy a ir entonces colocando lo que es la carcasa y vamos a ir probando a ver qué tal funciona, y probando a ver si aún esta pila funciona correctamente, ya que generalmente cuando se daña el IC Power tiende también a dañar lo que es la placa del circuito impreso que trae la pila internamente. Vamos entonces a armar y vamos a ir probando rápido. Ahí está, que creo que no sé si le queda mucha carga. Bueno, como saben, acá cada vez que hago una pausa es porque estoy acá en el taller y llegan los clientes, los tengo que atender y toda esa cuestión. Entonces, como siempre, me corresponde poner la pausa, atender, darle play otra vez y seguir grabando. Ok, vamos a continuar acá. Vamos a ver si logro que se vea ahí más o menos. Esto es, vamos a ponerlo como quien dice por encimita, de manera de probar si funciona correctamente. Les recuerdo que este equipo solo funcionaba con la carga de la pila. O sea, si le colocabas la pila con carga es que te funciona. Generalmente el IC Power tiende a tomar esa falla. Si lo colocas por cargador, el equipo enciende, titila el LED como vieron anteriormente y después se apaga. Casi siempre cuando el IC se daña, como este es un regulador, o sea, él hace el cambio de voltaje entre cargador y la pila, generalmente cuando ocurre eso tiende a dañar la tarjeta lógica de la pila. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso yo les recomiendo, si hacen el cambio del IC Power, lo recomendable, como les digo, es reemplazar su batería, ya que si el IC Power le metió una sobrecarga a la pila, generalmente tiende a dañarla y quizás vuelvan a dañar a corto plazo el IC Power que reemplazar. Ok, vamos entonces por acá por encimita. Vamos a colocarla acá. Espero que estén viendo. Vamos a subir un poquito aquí esta cuestión. Okay. Ya. Colocamos el pin de la pantalla con mucho cuidado, que yo sé que traen equipos para acá que tienen estos pines acá doblados y las tarjetas quedan en corto. Ok, tenemos acá el voltaje y colocamos acá por encimita el flex de datos. Ahí tenemos. Entonces ahora agregarle su memoria RAM, que es donde fábrica traen
una memoria RAM de 2 GB, disculpen si hay mucho ruido. Sacamos su memoria y vamos a probarla acá conectando el cable de alimentación. Vamos a enfocarnos más que todo acá en la parte del LED, que es lo que quiero que vean. Ok, ahí estamos. Si le damos a encender, ya, control de corriente. Ok, si le damos a encender, nos enciende el LED y el equipo, como pueden ver, muestra video normalmente. Ok, ahí arrancó. Fíjense que no titila el LED naranja porque no tiene la batería colocada. Ok, vamos a probar ahora apagando el equipo y le colocamos la batería. Ponerlo por aquí arriba. Okay. Ahí está colocada la batería. Sacamos el cargador y la encendemos con la pura batería. Okay, fíjense ahí, está arrancando y muestra video normalmente. Ok, recuerden que anteriormente cuando el equipo encendía le conectamos. Ajá. Bueno, vamos a probar. Seguimos acá entonces dentro de un rato. Voy a ir armando para hacer la prueba, seguir la prueba normal, no hacer la prueba en caliente, ya que como está la placa acá en el aire, fíjense ahí, entonces no tiene disipación y se tiende a apagar por calentamiento. Vamos a entonces apagarla y en un momento continúo haciendo el video. Ok, otra cosa que les quería comentar es que he visto en muchos de estos equipos generalmente, y en este también, que tienden a aplicarle una cantidad exagerada de pasta térmica. Señores, esos equipos no necesitan tanta pasta térmica, ya que si agregas demasiado, lo que hace es crear un efecto contraproducente, ya que en vez de ser un conductor de calor, lo que hace es crear como un aislante de calor, mejor dicho, y esto evita que el equipo disipe bien la temperatura, ya que se tiende a pegar por otros componentes y la mayoría de las veces creas un efecto negativo. Entonces les recomiendo a todos aquellos que arman sus equipos o en el momento de realizar su mantenimiento que no apliquen demasiada pasta térmica, ya que en vez de hacer algo favorable hacen algo negativo. O sea, no vamos a tardar mucho, ya que este equipo me lo trajeron, no tiene ninguno de los tornillos que trae. Prácticamente desarmado para acá. Fíjense que una vez que le aplicamos la pasta térmica, esta se adhiere y no necesita tanta. Como un poquito esto. Les dije, recuerda suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta para seguir subiendo más contenido. Cualquier cosa déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Sugerencias. Y en este
estos días también estaré subiendo otro tipo de contenido. Recuerden esta parte acá, muy importante, con mucho cuidado conectar el flex de la pantalla. Sacar esto acá. Generalmente cuando recibo estos equipos están bastante maltratados. Acá, y entonces a modo de prueba vamos a colocar, vamos a ver si tengo por acá unos tornillos a la tarjeta madre. Un tornillo acá, vamos a ver si tengo otro por aquí. Colocamos esto para que necesito el ahorro y calor a la hora de hacer las pruebas. De todas maneras, luego yo se los voy a quitar porque el cliente tiene todos los tornillos que corresponden a él. Lo voy a colocar para que el disipador no funcione de manera más efectiva. Ok, un cable de wifi. Otro cable de wifi que nos vamos a ocupar por acá y que lo metemos por aquí. Ok, también efecto flex. Y bueno, en dado caso que si lo he visto que algunas veces el dice power funciona de un lado y no del otro, lo ideal sería por lo menos que pudiéramos usar el equipo solamente con el cargador, por lo menos. O sea, si bien que sigue presentando alguna falla ahí, después que hicieron el cambio, hay veces que cuando cambiamos los IC, como son IC usados, entonces quedan con una falla de que no funcionan bien con la pila, pero sí funcionan bien con el cargador. Entonces, por lo menos ahí seguiríamos usando nuestro equipo, por lo menos ya directamente usándolo para cargar. Ok, vamos entonces a colocar el cable de corriente sin la pila y encendemos nuestro equipo. Fíjense que ahí nos dio video, pues no está funcionando ya el fan cooler y nos queda ahí en la parte del boot menu porque no tiene disco duro, pero por lo menos ya el cliente puede usar su equipo conectado a la corriente del cargador, que únicamente este equipo, con la falla que tenía, solo podían usarlo con pilas que tenían carga. Entonces el cliente tiene que estar cargando la pila en otro equipo y después pasando la pila para acá hasta que se descargue, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Esa carga de estas pilas dura generalmente entre una hora y pico, dependiendo del estado en que esté la batería. Entonces, fíjense acá que hemos por lo menos recuperado este equipo y ya lo podrían usar con el cargador. Vamos a ver qué sucede cuando se le coloca la pila. Vamos a levantar acá la pila por acá con cuidado por la parte de abajo y ok, fíjense que ya allí tiene la pila conectada. Lo que pasa es que no se aprecia aquí por la cámara y está conectado a la alimentación. Fíjense que allí ya nos está mostrando el LED naranja de que está indicando que nos está cargando la pila, correcto, que el equipo está ahí arrancando, nos está cargando la pila, tenemos el equipo encendido normal, lo único que no nos carga sistema obviamente porque no tiene disco duro. Entonces, para modo de prueba, vamos a desconectar el cargador y fíjense
que el equipo no sigue encendido únicamente con la corriente de la pila. Señoras y señores, les repito, estos son cambios que se hacen bajo su responsabilidad. Si son técnicos, les recomiendo hablar claro con los clientes y decirles que son cambios que se hacen bajo la responsabilidad del cliente. No lo estén haciendo a lo loco, ya que he visto casos que después tienen que estar reponiéndole tarjetas madres a los clientes. Entonces la idea es hablar primero con ellos y explicarles qué puede suceder en caso de que se cambie y dice power. ¿Entendido? Eso lo hago yo, siempre hablando directamente. Bueno, como era de esperarse, la otra cámara también se me descargó, que por allá tengo, si se fijan, el cargador de pilas conectado a la pared. Ok, bueno, entonces ahora tengo que estar grabando con el celular, me disculpan, y bueno, atendiendo a los clientes también. Continuamos. Acá está actualmente desconectado. Prendemos con la carga de la pila. Ok, fíjense que el equipo enciende correctamente. Ok, anteriormente cuando conectábamos la pila, el cargador nos encendía el LED naranja y posteriormente se apagaba el equipo. Vamos entonces ahora a conectar el cargador. Ok, fíjense que está conectado con la pila y lo normal es que dentro de un momento no detecte la pila y encienda nuevamente el LED naranja. Pero eso también depende de cómo esté la pila, si la pila tiene suficiente carga o si ya está un poquito deficiente. Bien amigos, como les dije, suscríbete, regálame un me gusta, recuerda compartir mis videos, que la idea es también llegar a muchas más personas y ayudarlos a resolver este tipo de problemas que siempre se nos muestra en la Canaima MG101A4, que es la popularmente conocida Canaima Letras Rojas. Fíjense que acá fue donde sacamos el IC Power que tiene actualmente este equipo. Y el IC que estaba dañado, lo tengo por aquí atrás, acá está, que vendría siendo este. Ah, otra cosa que le iba a aclarar, recuerden que cada componente tiene una pista principal que vendría siendo la pista guía. Por lo menos en este caso, acá no se va a ver, pero era en una esquina. En esta esquina, acá, la esquina superior izquierda, él trae un punto que ahí nos indica cuál es el pin número 1. Y acá en la placa, que acá tampoco se va a ver porque esto no enfoca bien, tiene una flechita blanca que nos indica dónde va el pin 1. Bueno amigos, espero que este video les haya servido. Recuerden que no es un video tutorial de cómo cambiarlo, sino yo les muestro cómo funciona el equipo si cambiamos el IC Power. O sea, este no es un video tutorial de cómo explicarle paso a paso la cuestión, sino yo le estoy mostrando cómo se cambia y que si podemos reparar nuestro equipo. O sea, pero siempre y cuando tengamos estación de calor, esas cuestiones, y el conocimiento necesario para hacerlo. Okay. Fíjense que ya acá nos cambió a naranja, indicándonos que nos está pasando la carga de el conector hacia la pila. Esto por lo menos es normal, ya que la pila tiene su carga prácticamente completa. Aquí ya tenemos el equipito armado completo, con su cargador, disco duro, todo completo. Fíjense acá, nos está indicando, está cargando. Acá están las dos placas. Bien, vamos entonces a encenderlo, a ver si en la barra de
tareas nos muestra que realmente está cargando. Por lo menos el equipo ya se puede usar, ya que anteriormente solo se podía usar con una pila cargada. Recuerda que en esto es ya en caso extremo de reparación de tarjeta. Y acá, bueno, les comento que yo también hago el flasheo de el BIOS de las Canaimas F10MI2 o la Canaima docente cuando ya nos deja de mostrar video y cuando ya también las personas han hecho el famoso FN más R con el pendrive y no les funciona. Acá tengo la programación a un precio accesible y siempre estoy trabajando acá con la gente de Mercado Libre haciendo los envíos, o sea, yo recibo acá las placas, las flasheo, fíjense que por acá todo esto es Mercado Libre, las flasheo y después las mando a destino nuevamente. Ok, fíjense acá en la barra de tareas que esto, bueno, no enfoca bien, pero nos muestra el icono de que está cargando la pila. Vamos a ver acá. Ok, nos dice, lástima que no lo pueden ver, pero ya, acá nos dice 60% disponible conectando y cargándose. Lo malo es que esta camarita no tiene autoenfoque. Ok, ahí fíjense que nos tiene el enchufe y la batería. Vamos a desconectar el cable a ver si nos muestra algún cambio en el icono. Vamos a esperar. Fíjense que acá nos sigue mostrando el naranja. Quizá puede ser un fallo que tenga el mismo IC, pero el IC que tenía anteriormente estaba en corto. Bueno, aún no nos ha mostrado nada. Sigue marcando acá en naranja como si el cargador aún estuviera conectado. Puede ser un defecto que ya tenga el IC. Recuerden que son IC usados de placas que ya se han dañado por otra falla y tratamos de reciclarlos, porque este tipo de piezas son piezas que no se consiguen fácilmente. Bueno, ya por lo visto no nos ha hecho el cambio y nos sigue mostrando acá como si estuviera ok. Ya ahí nos hizo el cambio, fíjense ahí que ya no nos sale la cuestión del enchufe y nos apagó el LED naranja. Vamos a tratar de ver si abro acá en los ajustes de energía, a ver si podemos verlo un poquito mejor. No, vamos a ver otra parte acá. Okay. Ahí nos dice, queda 60%. Fijo, vamos a conectar nuevamente el cargador y vamos a tratar de ver acá en la barra y si nos cambia el LED. Lástima que esta cámara, bueno, una cámara bastante sencilla y no tiene autoenfoque. Ok, acá abajo nos encendió el LED naranja. Aquí abajo nos está mostrando nuevamente el enchufe que nos dice disponible 60% conectado y cargándose, y acá fíjense que nos muestra 60% disponible conectando y cargándose y nos muestra acá el enchufe. Bueno amigos, espero que este video les haya servido y recuerden suscribirse, pues. Estaremos subiendo próximamente más contenido. Lo único es que como estoy acá en el taller, generalmente no me da chance de subir tanto contenido como a mí me gustaría, pues, y como a ustedes también les gustaría.
como le dije anteriormente, espero se suscriban a mi canal, regálenme un me gusta y compartan en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Para ver.